Decepticon. Se dan cuenta en Netflix que acá hay material, acá hay personalidad, acá estamos todos. O sea, esto es un programa de la reputa madre, señores. Yo les prometo que si vamos a Netflix no digo una sola palabra más. Bueno, en fin, ¿cómo va eso? A ver si tenemos música. ¡Ahí va! ¿Cómo va Pablo Power? ¿Cómo va Walter Farías? ¡Vamos, que me tiene que me entender la gente de Netflix! ¡Netflix! ¡Vamos, chicos! Bueno, hoy estoy solo, por suerte. Me tomo vacaciones de Juan. Juan está en la costa. Creo que, porque no somos amigos, yo no me intereso, no le pregunto, ¿viste? O sea, él, hacemos el programa, después cada uno se va por su lado y listo, ¿viste? Así que creo, no sé yo, que está en la costa, en algún lado. Me dijo que hoy iba a participar poniendo comentarios, así que vamos a ver si se acuerda que hoy era el programa, qué sé yo, ¿viste? El contrato dice muy exhaustivamente que, bueno, aún en vacaciones él tiene que mirar el programa, tiene que participar, ¿viste? De alguna manera. Así que, bueno, vamos a ver si aparece. ¿Cómo empezaron el año, A ver, cuéntenme cómo empezaron el año, si tomaron mucho, engordaron. Yo engordé un par de kilitos, Pero bueno, acá estamos, firmes. Como todo el verano voy a estar acá. Porque no me tomo vacaciones, Yo laburo, soy un esclavo de este taller. A la noche cierro la puerta, me inflo el colchón, viste, con ese inflar así, que por eso que se infla así, y me tiro acá, y abrazo la guitarra, y abrazo las maderas. A la noche tengo algunos sueños, viste, de ellos. Sueño con Lisicki, sueño con Es de Nahuel, viste, digo, no, Es de Nahuel todavía no ganó, y me levanto así y digo, no puede ser. Pero bueno, qué sé yo.
mi vida es buena dentro de todo. O sea, yo soy feliz acá en estas cuatro paredes. Porque yo sé que los tengo a ustedes ahí, señores. Así que vamos a hacer la bienvenida oficial. ¡Bienvenidos a Guitar Jacks! ¡Ahí estamos! ¿Cuánto estamos, loco? A ver, Rodrigo Villaseñor, ¿qué haces, pelotudo? ¿A vos te gusta chupar happy? ¡Saludos, capellano! Bruno Iván Almada, no sé si te conozco, Bruno, pero ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aguantame el verano pura escupida. Muy bien. Gabe Colet vino a probar el otro día con una banda. Los pibes que tocaron con él, un batero, viste, y un violero, que vienen hace ya 2 años acá a la academia a ensayar. Me llamaba después y me dice, no, Arman, este pibe es ¿qué hiciste? Me dice, o sea, este pibe es malísimo, digamos. O sea, dicen que tuvo que tocar sentado porque no trajo correa, digamos, y que no sabía cómo era, le decían, tocaba un sol y tocaba un re. Así que bueno, perdón, muchachos, y es Gabe Colet, ¿qué le vamos a hacer? Si es Gabe Colet, es Gabe Colet. ¡No, mentira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo soy formador de bandas, señores! ¡Soy formador de bandas! Y todo lo que yo pueda hacer para ayudar, para generar ese contacto en las generaciones de la nueva música, y yo ahí estoy. Y sepan una cosa, lo que están escuchando acá de fondo es mi banda, Manfisto. Manfisto, M-A-N-F-I-S-T-O. Que grabamos este álbum a puro pulmón acá en nuestro estudio, cuando yo apenas empezaba a cantar y desafinaba un montón. ¡Búsquenlo! Manfisto, papá, escuché ese trash del 80, del 80 y 90. Estaba así. ¡Ah! Y bueno, y acá está, lo estamos escuchando de fondo, porque retomamos ahora. Así que tengo dos bandas, Lirthal, la que ya conocen, Manfisto. A ver. Hacete una calibrada Bear Challenge. Sí, nos tapamos todos, los boludos se tapan los ojos ahora, van a atropellar a la gente. Bueno, a ver, leo un par de comentarios. Mucha birra en la fiesta, 2 kilogramos arriba seguro, está muy bien. Gabe Colet, llevé la guitarra de la B. Ah, bueno, ahora se excusa Gabe Colet. No te conozco, pero... te sigo, me encantan tus trabajos, máquina. Un abrazo desde Entre Ríos. Entre Ríos, bueno, muchas gracias, señores. Bueno, como ustedes saben, acá en el programa tenemos una presentación muy emotiva. Así que vamos a dar inicio al programa oficialmente. Y después vamos a hacer el sorteo. Y les voy a contar lo que tenemos. Hoy que nos vino Juan, voy a hacer todo lo mejor que nunca hice, ¿sí? Así que vamos, ahora viene la presentación, emocionense hasta las lágrimas con la actuación y con todo lo que hice, con la canción que pueden cantar ustedes mientras la escuchan, y después volvemos y les cuento qué hacemos, ¿eh? Bueno, los dejo, chicos, presentación oficial. 1, 2, 3, va. Directores de cine de acá de Argentina,
para ofrecerme, no sé, que quieren que aparezca en una serie. O sea, y yo les digo, no, yo lo mío es otra cosa, lo mío es estar acá con los chicos, digamos, y no, me ofrecieron mucha guita, pero no, yo quiero Netflix, pero con este programa y con ustedes. Bueno, chicos, escuchen, ahora vamos a hacer el sorteo, vamos a ver quién ganó, la calibración de todas las semanas. Que recuerden, el tema es así, vos tenés que compartir este programa ahora, ahí le das compartir en donde aparece, no sé, donde tenés el cosito de compartir, pones compartir y le pones el mundito para que aparezca compartir público, porque si no yo no lo puedo ver, Gil, ¿entendés, Gil? Si vos lo pones privado, yo no lo puedo ver, ¿entendés, carajo? Bueno, entonces, vos tenés que darle compartir ahora, ya, estás viendo ahí y le das compartir, entonces ya el próximo programa participás por la calibración más cuerdas de Adario incluidas, ¿eh? Así que ya, ahora, ya, dale click en compartir, copate, dale click en compartir, dale like, uy, dale like, dale compartir, ¿eh? Imagínate si hablar así todo el programa, ¿eh? ¿Qué me decís, Juan Pablo Hernández, vos que me decís que deje de gritar, ¿eh? Soy un embole, ¿no? Que hable así todo el programa, que hable así. Bueno, no tengo que gritar, boludo. Bueno, escuchá, dale like, compartir, así el próximo edición participás. Bien, solo mío. Solo mío, ¿eh? ¡Escuchen solo! Solo, decime, ¿te gustó el solo? ¿Eh? Decime, ¿te gustó o no te gustó el solo? Bueno, chicos, yo soy Arman, soy el conductor para los que no me conocen, ¿eh? Soy Arman Centus, Centous con S, esa es la marca de mis guitarras. Si alguna vez quieren tener una guitarra de primer nivel, me pueden pedir, ¿eh? Y bueno, y también está Juan, que bueno, no vino, pero por contrato yo tengo que poner el cartel, ¿eh? Listo, ya está, ya lo pusimos, ahora lo saco. Bueno, chicos, escuchen. Hoy tenemos un nuevo servicio a la comunidad que ustedes van a poder contratar por muy poquito dinero, unos par de manguitos podemos arreglar. ¿Qué es este? Vamos a empezar a poner Zócalo, señor. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice, banda metal busca bajista. Si vos sos bajista o conocés un bajista que quiere tocar una banda metal, acá en los estudios de The Rock Academy, que es acá nomás con los mejores equipos, etcétera, mandá un WhatsApp a mí que yo te pongo en contacto con ellos, porque están buscando. Es la Gabe. ¡Ah, pará! Es la banda de Gabe Colette, boludo, encima. Es la banda de Gabe Colette. Entonces, banda de metal, busca bajista. Voy a dejar eso un rato ahí, para que la gente busque. Ahora lo vuelvo a poner porque ahora tengo que hacer el sorteo, ¿viste? Y si hago el sorteo, estoy en el horno. Bueno, a ver, pará. Ahí está, vamos a poner esto, ahora un ratito lo voy a poner, porque me pagaron por 5 minutos, ¿viste? Así que después vamos a poner. Mentira, no me pagaron nada, pero no importa. ¡Vamos al sorteo! Bueno, como siempre, súper transparente, todo. Hago una aclaración, los que ya ganaron, sigan compartiendo, pero no los voy a volver a poner, porque ya ganaron, muchachos. Así que ahí están todos. ¿Quién? Vamos a hacer el sorteo. Sorteo de esta semana. Ahí está. Bueno, dice ahí un ganador. Vamos a publicar sorteo. Estoy segura, concha de tu madre. Siempre me preguntan lo mismo. Inseguro de mierda. Vamos a ver qué pasa. ¡Muy bien! El ganador de esta semana es Cristian Nogueira. ¡Qué grande, Cristian Nogueira!
creo que estaba por ahí. ¿Estás viendo el programa, Cristian? Avisá, Cristian, si estás viendo el programa. Bueno, ganaste, Cristian. Comunícate con nuestras oficinas en Fort Lauderdale. Buscá el número ahí en la página y hablás con Betty. Y con Betty organizás todo el tema. Tenés que mandar primero la guitarra a Fort Lauderdale para que ellos hagan el check-in. Y después me la mandan acá. Y yo hago todo el laburo. Y después yo se las mando a ellos para que vean que esté todo bien. Y después te la mandan de nuevo. Es muy simple. Pero fíjate, ahí están todos los datos de Fort Lauderdale. En cerca de Miami es eso. Pero bueno, están las oficinas allá. Yo por contrato, viste, no puedo hacer nada. Tengo que cumplir. Así que bueno. Chicos, miren, hoy vamos a hacer lo siguiente. Tengo la guitarra de Sant'Arcangelo y tengo la guitarra de Patitucci. Y se me ocurrió que hagamos una competencia de guitarras. A ver, ¿cuál gana? ¿Entendés? O sea, a ver, ¿cuál está hecha más pelota o cuál está mejor? Y vamos, entonces ustedes me van a ayudar a decidir un ganador entre la guitarra de Patitucci, que es una Epiphone Les Paul, creo que custom, y la de Sant'Arcangelo, que es una Becerich Warlock, que es esa cosa estratosférica, ¿verdad? Así que ahora, si quieren, me acompañan y lo hacemos. Entonces, vamos a sacar por el momento esto de la banda de los amigos y venimos para acá. Bueno, hoy es un trabajo... A puro pulmón, muchachos, ¿eh? A puro pulmón, muchachos. A ver, vamos a ir por acá. Ahí voy con ustedes, no se me vayan. Bueno, a ver. Porque hoy no tengo camarógrafo, no tengo un sorongo. A ver, vamos a poner ahí. Ahí está, bueno. El tema es así. Esta que ven acá es la guitarra de Patitucci. Mirá cómo la tiene Patitucci. Mirá, Patitucci, está ahí roto un poquito. Acá. Está roqueada. Está bien, ¿ves? Mirá, acá. Mirá, Patitucci. Escuchame, eso se corta, Patitucci. Ojo, porque capaz no sabe, Patitucci. Eso hay que cortarlo, Patitucci. Cuando lo que sobra, eso no infiere, ¿eh? Mirá, bien roqueada está, ¿eh? Me gusta. Vamos a hacer un plano más general. Ahí, mirá. Ahí está, esta es la guitarra de Patitucci. Yo ahora voy a ver, paso por paso, vamos a ver cómo están, cómo está de traste, de todo. Vamos a poner una, y ustedes me van a ayudar, vamos a poner un puntaje, ustedes me van a ayudar a decir cuál es mejor, esta de Patitucci o la de Sant'Arcangelo. Bueno, esta es la de Patitucci. Y después la de Sant'Arcangelo es esta cosa que no puedo ni agarrar, no sé por dónde empezar. Mirá lo que es esto, es una cosa que no entra en plano. Mirá. Ahí. Patitucci. Sant'Arcangelo. Acá tiene. Me la trajo con una cuerda menos. Así que bueno, una cuerda que se rompió. Después ahí ustedes pueden observar todo el ADN de Sant'Arcangelo. Hay que explicarle a Sant'Arcangelo de que la guitarra de vez en cuando hay que limpiarla. Y después miren de este lado, es medio loco esto, mirá cómo entra. ¿Ves? Este es el mástil. Esto está bueno, me gusta, nunca lo vi. Y tiene todo el... ¿Cómo es? Y tiene todo el relieve, es de madera. Está encastrado ahí. Eso lo hacen, es una huevada, porque lo hacen con computadora, ¿entendés? O sea, todo, ¿viste lo que dicen handmade? Acá en Argentina dice handmade. Las bolas handmade tienen el CNC. ¿Saben cómo le dan al CNC? Le ponen play, todo por 3D, sacan los planos de internet y después agarran una lijadita y ya está. Handmade las pelotas, boludo. Handmade lo que hago yo, que agarro el router y lo hago a mano, ¿entendés? O sea, a pulso. Me arriesgo la vida, ¿entendés? O sea, ahí, bueno, en fin. Bueno, entonces, muchachos, esta es la guitarra de Sant'Arcangelo, ¿eh? Mirá Sant'Arcangelo cómo lo tiene, mirá. Mirá, muy cuidada, ¿eh? Esto es en la perilla, ¿eh?, de Sant'Arcangelo, ¿eh? Está muy bien la perilla de Sant'Arcangelo. Los micrófonos. No puedo ver los comentarios ahora, ¿eh? Así que igual ustedes vayan dejando los comentarios. Yo después los leo. Mirá. Bueno, acá tiene un golpecito.
Ahí tiene un golpecito, ¿eh? La guitarra de Seth Arcángelo. Bueno, escuchá. Entonces, vamos a arrancar y vamos a ver. Vamos a hacer del 1 al 5 cómo están los trastes de la de Seth Arcángelo, ¿eh? Bueno, del 1 al 5, la guitarra... Perdón, vamos a hacer del 1 al 10. Del 1 al 10, los trastes de Seth Arcángelo están en un 7. 7. Zafa, ¿eh? Es un 7. Y la guitarra de Patitucci está en un... Te echa pelota. La guitarra y la de Patitucci está en un 4, muchachos, ¿eh? Está en un 4, mirá, está toda marcada. Bueno, no se ve de ahí. Está toda marcada y todo recto. Que yo dije que iba a ser un rectificado, ¿eh? Se lo voy a incluir. Bueno, la cuestión es que, entonces, en trastes gana la de Seth Arcángelo, ¿eh? 1 a 0. Vayan ayudándome a hacer la cuenta. Bien. Después, clavijas. Las clavijas están bien las dos. O sea que ahí empatan, ¿eh? No vamos a poner nada. Esto como en el fútbol 5, ¿viste? ¿Viste que en el fútbol 5 cuando van empatando la diferencia? Bueno, ahora, hasta ahora va ganando 1 a 0 la de Seth Arcángelo. Bueno. Después. A ver, en estado general del mueble. Y están las dos bastante igual, ¿eh? O sea, la verdad que están las dos bastante igual, están bien. El estado general del mueble está bien, o sea que ahí empatan también. Después, vamos a ver cómo está la cejuela, mirá. Esta es la cejuela de Patitucci, mirá. Mirá cómo está. ¿Se ve ahí? Esa es la cejuela de Patitucci, que Magarro me dijo, che, Armand, de vez en cuando se me sale la sexta. Dice Patitucci. Bueno. Listo. Y ojo, porque esta, mirá, la de Seth Arcángelo. Mirá cómo no se llega a apreciar ahí, pero el agujero de la ranura de la guitarra de Seth Arcángelo, de la cuerda 1 como para la cuerda 6, Seth Arcángelo. Así que está muy gruesa, se te baila y por eso te va a salir, se te va a cortar. Bueno. Están ahí también las dos chapelotas, con lo cual siguen empatados ahí, ¿eh? Por ahora 1 a 0 la de Seth Arcángelo. Después ustedes van a dar un voto, van a poner bot Santa o bot Patty, ¿eh? Y van a elegir entre uno y otro, y eso es lo que va a definir. Su voto va a valer 1, ¿eh? O bueno, va a ser su voto en general, va a valer 2 más los votos que yo le estoy poniendo ahora. Vamos a ver quién gana. Bueno. En limpieza, a ver, ¿quién es más limpio de los dos? Son los dos un desastre, un asco, es un asco los dos, porque la de Patitucci también tiene todo el ADN acá, olvidate, este es un horror. Bueno, entonces ahí también empatan, ¿viste? Pero empatan para mal, ¿entendés? Porque está mal. Bueno, entonces, después, en cuidado del instrumento, y mirá, a Patitucci le falta una perilla acá, y a Seth Arcángelo... También, ahí, pelota, eso, o sea, 200 pesos sale, menos, bueno, en fin, eso está bien. En términos de la terminación de la laca y de la pintura, acá gana la de Patitucci, señores, ¿saben por qué? Porque... Esta está bastante maltratada, la pintura, Seth Arcángelo, ¿viste? Y si tenés, acá tenés una, tiene una golpeadura. Eso me hace pensar de que vos mucho cuidado no le das, Seth Arcángelo. Entonces, bueno, acá gana Patitucci, así que van 1-1, ¿eh? Bien. Vamos a ver el tensor. El tensor de Patitucci está excelente, señores. Excelente, es un 10. El tensor de Patitucci está en un 10. Con lo cual, me parece que gana Pati acá, ¿eh? Y a ver, Seth Arcángelo, de acá. Vamos a ver cómo está este tensor. Está medio curvado, ¿viste? O sea, gana Pati, ya está. 2-1 Patitucci va ganando, ¿eh? Bueno, ahora vamos a enchufar. Y vamos a ver, ahí yo voy a poner el afinador para que ustedes vean cómo está calibrada, ¿eh? Cómo está la entonación, no la calibración, es otra cosa, tiene mucha otra cosa, pero vamos a poner ahí, a ver, ahí está,
¿Se ve ahí? Entonces, vamos a ver. Vamos a primero afinar. A ver, ¿en qué está afinada esta cosa? Ah, está medio tono abajo. Bueno, a ver. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver un par de cuerdas igual. Uy, perdón. ¿Muchachos están ahí? Sí, ¿no? Bueno, a ver. Ahí. Vamos a afinar un par de cuerdas, a ver qué tal están. Acá, a ver, por ahí está afinada, a ver. Uy, cómo cuesta afinar la del Santo Arcángelo, por Dios. Ahí, cuando no se mueve, ahí está. A ver, vamos a tocar en el 12. ¿Dónde está el 12 en esta cosa? Uy, yo soy zurdo, la puta, no tiene marcado los trabas. Acá, este, ahí está, a ver. Entonces acá, tiki. A ver. Dios mío. Ahí está, medio tono abajo, ¿no? Santo Arcángelo, o es que está para el orto esto. Bueno, vamos 2-1, te va ganando Patitucci, ¿eh? Ustedes vayan viendo todo lo que voy diciendo como para después hacer la votación. En el 12. Y está un poquito corridito. No, está bastante bien. A ver, vamos a ver otra cuerda. Otra cuerda, acá. Esta. A ver. Bastante bien, estás clavado, Muy bien, Santo Arcángelo. No sé si le hiciste vos la calibración o quién, pero hasta ahora venís zafando. Bien. Vamos a hacer las tres primeras cuerdas. O sea, las cuerdas de arriba. Pero muy bien, Esta guitarra esas tres cuerdas, por lo menos, para ver cómo hacer esas tres cuerdas, está 10 puntos. A ver, vamos a ver la de Patty. Me parece que acá, como veo el dibujo, esto cualquier cosa, Patitucci, me parece que acá te pasaron el trapo, Patitucci. Bueno, esto que está medio tono abajo también. Muchachos, bueno, a ver. Medio tono, ahí. Medio tono abajo ahí, vamos, esta es la sexta, ¿no? Ahí, no sé si se llega a ver ahí. Sí, se ve. Bueno. A ver, ahí está. Vamos a tocar en el 12. Bueno, está bastante bien la sexta. Acá viene el problema, mirá, acá te quiero ver, boludo. Mirá, ahí está la quinta, afinada. Mirá en el 12, papá. Patitucci, cualquier cosa, Patitucci. Bueno, ahí está mal. Y acá vamos a C más. Ahí. Y Patitucci, perdiste, Patitucci. Ya está, listo. Entonces, hasta ahí llegó el análisis. No vamos a entrar más en detalle. Van 2-2, muchachos. O sea, salían 2-2. Así que ahora, ya, en base a tus gustos. Uy, se hizo pelota esto. En base a tus gustos, andá y agarrá y poné bot Patty o bot Santo Arcángelo. Y vamos a ver quién de los dos gana. Si gana Patty o gana Santo Arcángelo, digamos. Bueno, perdone, muchachos, es lo que se me ocurrió para el día de hoy. Ahora tengo un par de otras cositas que podemos hacer. Así que voy a leer sus comentarios. Vamos a escuchar los comentarios. Bueno, a ver. Vale, pongan ahí. Bot Patty o bot Santa. Bot Patty, bot Santa. Alto afinador tiene el barba. Bueno, a ver, espera la votación. Deciden ustedes porque quedó empatado, ¿viste? Entre pito y flauta quedó empatado. Escúchame. ¿Qué? ¡Uy! Está Juan Valverde comentando. Cambié el ángulo de cámara. Esto con Juan no pasa. ¿Qué mierda le pasa? Cuidame la guitarra, chupá la arma, pero parece una vez a Rich Beast. Arma, no grites, por favor, se corta siempre la primera. Buah. Es un espejo, qué cosa, es un espejo. Presa verde. Bueno, a ver, dale, bot Santa, bot Patty. Ahí está, 1-1, 2-1 Santo Arcángelo.
A ver, ¿quién más? Vamos a votar a ver quién gana, muchachos. ¡Vamos! Hay dos Santa y un Pati. ¿Eh? Dos Santa y un Pati. El Pati me lo como. Bueno. ¡Uy! ¡Sant'Arcangelo! ¡Oh, ya está! Ganó Sant'Arcangelo de Patitucci, me parece. ¿Les gusta esa estrato? ¿Les gusta esa cosa toda estratosférica? ¿En serio me están diciendo? ¿Les gusta esa cosa toda estratosférica? ¡Voz Santa! ¡Y todo! ¡Y ya está! ¡Ganó! Bueno, listo. Entonces, en el duelo de guitarra de hoy, el duelo de guitarras de hoy es ganado por... la Becerwitch Warlock, super special de Sant'Arcangelo. Sant'Arcangelo, ganaste. Ganaste hoy. Mirá, qué lindo, que está. Muy limpito la tenés la guitarra, Muy bien. Bueno, ganaste, Sant'Arcangelo. Tu guitarra le ganó a la de Patitucci. Así que va a salir primero que la de Patitucci. Va a salir. La voy a hacer ahora, en estos días. En otro día la hago, ¿sabes? Espera sentado. No, mentira. Esta semana la hago sin falta y ya te la llevas. Mirá qué linda que está, Patito. Mirá qué linda que está. Wow. En fin. Chicos. A ver, ¿tiene alguna pregunta? Alta Violes, qué culo roto, barba. ¿Pero qué te pasa, Ramallón, la puta que te parió? Rodrigo me lo está haciendo. Put Satán. ¡Bot Satán, Villaseñor! ¡Bot Satán pusiste! Bueno, escúchame. Ya está, ya Santa Claus pone acá cualquier cosa. ¿Y dónde está Juan Valverde, boludo? Juan Valverde dice, hizo dos comentarios y se fue a la mierda. ¿Para qué te saqué como administrador, Juan Valverde, si no hace ningún puto comentario, Che, no sé si vieron, perdón, ¿no? Pero... ¿vieron la nueva... ¿cómo ordené esto? Mirá, todo con imanes ordené. Mirá, mirá qué nivel. Decime si vieron alguna vez un taller así. Mirá. Mirá, mirá qué nivel. ¿Cómo ordené todo? Mirá. Mirá. ¿Vieron alguna vez un taller así tan impecable como este? Yo creo que no. Bueno, chicos, les cuento que mientras tanto que estoy haciendo una nueva Horus, yo ahora se las voy a mostrar. Es una Horus que tiene una tapa, que tiene una, el cuerpo de caoba, tiene una tapa de maple flameado con un binding crema alrededor, que es exclusivo eso de la Horus, la primera vez que lo hago. Y después hicimos el hice el mástil de maple, un maple colonial de 15 años estacionado, una cosa de locos, muy lindo, y la veta toda derechita, una cosa fenómena. Y el diapasón le puse bocote. Se llama así la madera, se llama bocote. Y en el bocote le puse los trastes, unos trastes de Stumac muy lindos. Así que se los voy a mostrar. ¿Quieren verlo? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver. Entonces, mientras... escuchá, mientras estamos escuchando Manfisto, señores, que es mi banda de hace un montón de tiempo. Bueno, voy a buscar la Horus para que vayan viendo y vayan guiándome si voy bien encaminado o no. Bueno, a ver, acá tengo el mástil y acá tengo... bueno, escuchá. Mirá. Esto tiene primera capa de sellador, ¿ok? Que como sellador, para sellar los poros de la madera, yo uso... ¿cómo se llama? Resina de poliéster, Resina de poliéster es súper resistente, así que eso es lo que uso para sellar. Después van todos los otros procesos. Bueno, pero... mirá, esta es la parte de atrás. Mirá qué hermosura, qué madera, Esto ya tiene la primera tapa de poliéster, capa de poliéster, ¿ves? Mirá lo que es eso. Que posta, mirá, estas son dos piezas unidas, Pero no te das casi cuenta, ¿viste? Si uno lo hace bien, parece una sola pieza, ¿ves? Bueno,
Y de este lado tiene el maple flameado que está teñido, ¿entendés? Ahora yo les voy a mostrar, si quieren, para que vean cómo se hace esto. Esto se tiñe, pero todavía no está pintado, ¿entendés? O sea, esto se tiñe para darle, para pronunciar aún más, esperá que saco esto. Esto se tiñe para pronunciar aún más la veta, ¿me explico? Pero después se pinta arriba, ¿ok? Y una vez que se pinta y se van poniendo las capas, esperá que pongo el ventilador, como me estoy muy caro. Después que se van poniendo las capas de laca, ahí te agarra y te... Uy, espera que esto me da luz otra. Ahí agarra y resalta la veta, porque cuanto más gruesa es la capita, más efecto hace. Entonces, esto es la primera parte, ¿ves? Del maple flameado, que ahí ya más o menos se va viendo. Bueno, y después acá el binding, ¿ok? Entonces, esto... Va a tener todo acá alrededor, un sandbars, pero que en realidad va a ser un difuminado negro, y esto lo voy a pintar de un gris o traslúcido. Va a quedar una cosa de loco, porque con el binding crema y esto de madera va a quedar espectacular. Quiero saber tu opinión, que me digas qué te parece, ¿eh? Acá obviamente mucho no se luce, pero se va a lucir cuando ya esté pintado, ¿eh? Bueno, entonces esta la dejamos acá. Y este es el mástil de bocote. ¿Ves? Mirá qué nivel. Y mirá lo que es el maple. Esperá, porque ahí me da la luz. Mirá lo que es el maple. Mirá. Es una delicia, mirá. Esa pala. Mirá. No vas a encontrar una pala. Mirá lo que es el laburo. Mirá lo que es la cenefa. La cejuela, mirá. Mirá qué laburo, todavía, y esto todavía le falta, ¿eh? Bueno, mirá los trastes, mirá los inlays, mirá lo que es eso. Mirá, esto me encanta, mirá. ¿Dónde se llega a ver? Ese nudito me vuelve loco. Me encanta, está buenísimo ese nudito y quise que quede al aire a propósito. Bueno, ¿ven? Y acá en el 12, ahí en el 12 le puse 2. Y ahí está. Mientras de fondo sigue sonando Manfisto, ¿eh? Nivel, ¿eh? Nivel, super nivel. Y esto después, no sé, todavía voy a ver que si lo voy a pintar o le pongo así directamente la laca con el maple y listo, y a la mierda. Quiero saber qué opinás. A ver, digan algo. A ver, ¿qué están diciendo acá la gente? Javier Aldeco, genio, gracias. Nicolás Romayón, resistente, no sé quién resistente, yo no sé. ¿Falta el mate, Arman? No, boludo, acá está el mate. Pará, en serio, me voy a tomar un mate. Lo que pasa es que yo tengo que... estoy solo, ¿viste? Entonces, si yo no le meto ritmo, se me van todos los televidentes. ¡Ay, la concha de la madre! Me quemé la mano. Me quemé feo, ¿eh? Si yo no estoy ahí hablando a la cámara, que estoy mirando los comentarios, no puedo, no tengo tiempo para tomar mate hoy, no tengo tiempo. ¿Les parece bien, chicos? ¿Tienen ideas? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les parece? Porque le voy a poner... A esta le voy a... Es la primer guitarra de serie mía. De serie y no custom. Mía. Que le estoy poniendo dos micrófonos, ¿eh? Le voy a poner un humbucker y un single coil. Así que no rompa los huevos con eso que dice... ¿Ves? Todo le pones uno. Bueno, a esta le voy a poner dos. ¿Eh? Vamos a ver si tenemos... ¡Escuchá! Esta es mi banda. Escuchá el doble bombo, papá. ¿Quieres escuchar Manfisto? Bueno. Muy linda la pala. Tremendo modelo. Bueno. Falta el mate. Nada, el mate ya está. Se busca bajista. Vamos, ahí está. Ahí va. Nicolás. No, Pablo, Pau, el locote no. El locote es lo que... te gusta, ¿no? Te gusta el locote, ¿no? Y el locote de Pablo Power. Bueno, no vayan a Núñez ni tiran piedra, dice Juan Pablo Hernández. Pero Juan Pablo Hernández, pero qué carajo te pasa, les arman. No, yo no hago el spoil, no me gusta el spoil, no me gusta, malísimo hoy.
No te voy a responder, Juan. Esperá, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamarlo a Juan. Vamos a llamarlo a Juan, que se hace loco. Y vamos, esperá. Ahí está, listo. Vamos a llamarlo a Juan. A ver, vamos a llamarlo a Juan. Ya que se hace loco. ¿Dónde está? A ver. Ustedes ven ahí, ¿no? Bien. Entonces, vamos. Si yo voy acá, me aparece. Juan, ahí está. Juan Valverde. A ver, Juan. A ver, Juan, ya que te haces el loco. Aparece. ¿Eh? Espera, vamos a mutear esto. Aparece, Juan. ¿Dónde está, Juan? Te estoy llamando. ¿Eh? ¿Dónde está? Tiene cámara esto. Te llamo por Skype. Dale. Dale. ¿Dónde está? Ahí está. Se me abre. Uy, cambié de navegador. Bueno, dale, Mozilla Firefox. No, anda la puta que te parió. Zafaste. Zafó Juan, vamos a seguir poniendo la música. Yo que lo quería. Pero la puta madre. Zafó Juan, lo estaba por llamar, Zafaste, Juan, la puta madre. El mate y la coca una cagadera. Bueno, en fin. Muchachos. Les voy a mostrar cómo se hace el teñido del maple frameado. Porque este es un programa dedicado para ustedes. Voy a agarrar un pedazo de maple flameado y se lo voy a mostrar. Bueno, a ver, vamos a traer la cámara acá. Les voy a mostrar cómo se hace, muchachos. Porque este es un programa para que ustedes sepan cómo se hacen las cosas. Y yo hago todo por ustedes. Vamos a sacar la BC Rich impoluta de Santo Arcángelo. La vamos a poner acá al lado de la de Patitucci. Que hagan el amor. Ahí están las dos. ¡Qué par de pájaros los dos! Hola, ¿qué haces, rubia? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Qué te parece si hoy a la noche nos quedamos acá en el taller? Me parece muy bien. Bueno, listo, seguimos. Escuchá, entonces vamos a agarrar acá esta locura. Vamos a poner ahí, mirá. Voy a agarrar este pedazo de maple y te voy a mostrar. Te voy a mostrar cómo se hace este proceso. Mirá. En este pedacito de maple te voy a mostrar cómo se hace. Me voy a poner un guante porque si me llega a agarrar no me lo saco más. Eso. Mirá. Me pongo el guante. El guante este, viste, cuando no sé si alguno de ustedes fue a hacerse ver de la colita, el que te meten y te dicen, señor, usted está bien o no. Mirá si te toca uno con dedos como yo, te cagás todo, ¿no? Las patas. Bueno, entonces, esto es muy simple, mirá. Agarramos esto, viste lo que se vende en esta poronga de virulana. Bueno, esta mierda. Pasa que así es mucho. No lo puedo partir. Ahí está, ahí lo partí. Bueno, entonces, agarro esto. Agarramos. Esto es un pedacito, ¿no? Agarramos un poquito de esta lana, ¿viste? De la lanita esta de mierda. ¿Ven? Se pone acá. Lo enrollás y haces tipo un. Como si fuera un tamponcito. ¿Entendés? Tipo un tamponcito. Ahí, ¿ven? Entonces, pues agarrás. Yo tengo acá las tintas, Esta es tinta negra, Esta es tinta negra. Che, todavía estoy con el busca WhatsApp, con el busca bajista, pará. Ya me fui, les voy a tener que cobrar más. Buah. En fin, entonces, esto me lo tengo que tener mucho cuidado porque mancho mucho, ¿viste? Entonces, te aviso, Juan, que estamos en 30 personas que nos están mirando, Para vos que decías que hoy el programa no iba, hoy estamos récord, capaz que llegamos a 35, estamos llegando. Bueno, ahí entonces, ahí en cámara se pone un par de gotitas, ahí está. Listo, ahí, ¿ves? Entonces agarramos esto, ahí se ve, ¿no? Ahí, agarramos esto y le pasamos. Esto es maple flameado, ¿Ven? Vamos a pasarle hasta ahí. Porque no me quiero manchar la otra mano y no tengo ganas de agarrar otro guante. Bueno, entonces, ¿ves? Eso ya es lo que en inglés se llama stain.
¿viste? Que está teñido, o sea, teñido. Estamos tiñendo con tinta la madera, que es distinto a cuando vos agarrás y decís, vamos a pintar. Esto es otra cosa, porque esto no es pintura, esto es la madera absorbe, digamos, la tinta y la tiñe, ¿eh? No es que se pinta, o sea, la absorbe y la tiñe, es distinto, es distinto. Googlealo si no entendés, ¿eh? Bueno, entonces, esto lo dejás secar un minutito. Y ahora, lo que haces es agarrás la lijadora. Se ve bien, ¿no? De ahí. Bueno, listo. Entonces, agarrás la lijadora y a esto, esperá que vamos a agarrar un pad. Vamos a agarrar un pad, le ponemos un pad acá. Entonces, ahora, ¿qué se hace? Esto, mirá. Hace eso una primera vez, entonces ahí va quedando marcado la parte más profunda del maple. Agarramos de nuevo esto y le damos un poquito más. Espera que me quedé sin. Vamos a poner un poquito más. Ahí. Le damos un poquito más. Ahí está. Esperamos que seque. Un toquecito. Y ahora agarro un pedazo de lija y le doy con la mano en sentido de la veta, ¿viste? Siempre en sentido de la veta, muchachos. Bueno. Bueno, justo esta parte no se nota una mierda. No se nota una mierda acá. Pero la cuestión es que queda así. La cuestión es que queda así. ¿Entendés? ¿Me entendés, no? O sea, queda así. ¿Me entendés? O sea, para vos, ¿eh? Queda así. Y después cuando lo pintás, y vas a ver cuando lo pinte, después te lo voy a mostrar. Te querés caer de culo, porque queda buenísimo. Pero así como se hace, muchachos. Así como se hace, y yo me la banco a hacerlo en vivo para ustedes. Así que ahora me voy a sentar, voy a tomar unos mates y voy a leer sus comentarios. Por favor, a partir de ahora, hagan el programa ustedes, porque si no, los voy a invitar. Mirá lo que es mi dedito. ¿Qué dedito querés, Santa Arcángelo? Patitucci, ¿cuál te gusta? O vos, Hernández, que hablabas de los dedos. Bueno, está colgado esto. ¡Hijo de puta! ¿Cómo vas a decir una cosa así? ¿Cómo vas a decir, Santa Arcángelo? ¿Cómo vas a decir una cosa así? De llevárselo a Lombardi. ¿El Tano Caruso? ¿Caruso Lombardi? ¿Vos decís a ese? Que no sabía que pintaba guitarra Caruso Lombardi. Bueno. A ver. Arman Juan sigue existiendo.
Bueno, excelente, no tenía idea de cómo se hacía. Bueno, se hace así, lo que pasa es que es un proceso difícil, ¿viste? Yo capaz ahí elegí una lija que estaba mala y que hay que ir viendo, ¿viste? Porque todo depende de la profundidad. Hay 10 millones de cosas, te puedo explicar todo en un programa, ¿entendés? Bueno, yo tengo un dedo para vos, anda la puta que te parió. Existe pintar una viola, ¿qué viste acá? Con tintas termosensibles para que cambie de color. ¿Qué sé yo? Timo que sí, qué sé yo. Después, a ver. Dale que se te vuelan hasta las guitarras. Y sí, guante de nitrilo lo uso cuando voy a comer Burger Company. ¡Ay, ay! Todo para decir, pero te das cuenta, Juan Pablo Hernández, sos un boludo. ¡Ay, todo para decir que vos Burger Company! Los guantes de nitrilo. Muchachos, Juan Pablo Hernández va a Burger Company. Él va a comer y se lleva los guantes de nitrilo, Juan Pablo Hernández. ¡Ay! ¡Por Dios! ¿Qué dice acá? Los uso en el laboratorio. Muy bien, Pablo, claro. No, no, Juan Pablo Hernández los usa para ir a Burger Company. Burger Company, ¿entendés? Burger Company. ¡Boludo! La hamburguesa se come con la mano. ¿Cómo vas a comer con guante de nitrilo? ¿Qué sos? Bueno, en fin, importa. ¿Qué número de licas usás, vieja? Depende, depende. Para eso estaba usando una de 120, pero demasiado. Tendría que haber usado una de 400. Por eso dijo que salí más o menos. Yo le quería mostrar el proceso más o menos como era, digamos, que es así. Para que quede así. Después cuando la habían pintado ustedes, se van a decir, ¡oh, qué mal quedó! Bueno. 24 personas, ¿qué dice Juan Valverde? Sorry, no vivo en Núñez yo. Y claro, boludo, sorry. ¿Dónde es Burger Company, boludo? Sí. Bueno. ¿Qué opinión te merecen los Precision Guitar Kits que se traen de USA? ¿Los conoces? No, pero cualquier Guitar Kit me da la sensación de que es gastar guita. No sé cuánto sale, después tenés que armar. Generalmente hay que ver cómo vienen los trastes, pues, lo más importante son los trastes acá, ¿eh? Arma, va de nuevo. Creo que la primera pregunta sería acá. ¿Qué opinas del Fast Fret? Yo limpio con eso. Recomendación del Gran Max. Walter, respuesta seria, no tengo la más puta idea que es el Fast Fret, pero para limpiar no hay nada mejor para mí que los productos de Dunlop, ¿okay? Que son los que uso yo, digamos, pero puede ser que haya mejores. Para limpiar el diapasón, eso es lo mejor, con uno limpias y después con el otro hidratás con el aceite, que tenés un aceite que es el no sé qué mierda es, un aceite que es marroncito, y si no tenés el aceite de limón, para los que les gusta que quede. Una vez me trajeron, ay, le ponés aceite de limón, porque me gusta cómo queda el olor de aceite de limón. Yo le hago, depende, alguno pongo de limón y otro no. Ay, me gusta el aceite de limón. Bueno, sí. Respondé la pregunta de Walter, pero ya respondí, boludo. Juan, no te hagas el vivo, boludo, El próximo programa te llamo en vivo y te hago hacer un móvil ahí en la costa. Precision Guitar Kits. Son de GHS. No, boludo, esto no es Fernet. Esto es Coca. Agregá una hora más de programa. Boludo, ¿vos querés que yo termine la clínica? Vos sabés, yo después de esto me tengo que ir a dormir una siesta de 3 horas, más o menos. Termino destrozado, la voz. Bueno, escúchame, aceite de limón. Vamos a hacer una canción. Aceite de limón, poneme aceite de limón, poneme aceite de limón. Bueno, nada. Escúchame, ¿qué son las maderas que colgaste atrás? Esos son los templates de las guitarras que yo hago, ¿entendés, Juan? Lo hice mientras vos no estabas, porque cuando vos no estás, surgen ideas, ¿entendés? O sea, es maravilloso, no sé cómo explicártelo. Es así. Bueno, tomar coca con mate, la nueva moda de verano, pero claro, papá, mirá. Espectacular, probalo. Después de tomar mate, tomas un poquito de coca y es...
Vos, haceme caso lo que te digo. Mate, pero el mate no tiene que estar caliente, tiene que estar tibio. Toma un poquito de mate, mirá. Y después al toque, coca. Vos sabés el gusto que le da la coca. No es joda, lo que estoy diciendo. Bueno, templates, hola, la señor francés. Son templates, boludo. ¿Cómo querés que le llame? Plantillas, ¿eh? Burger Company, Burger Company. Juan Pablo Burger. Juan Pablo Burger Hernández Company. Látex, vinilo. Bueno, dale. Tinta al agua. No, estas tintas no son al agua. Tienen un compuesto súper cancerígeno. Posta, no sé, no tengo ni idea de qué son. Las vende Stiuma, digamos. El arco de Arman debe ser cósmico después de esa mezcla. Bueno, está bien. ¿Dónde está Juan? Responde, Juan, a la gente. Tenés que responder los mensajes. Esta está colgando. ¿Dónde está colgando Satancángelo? ¿Qué va a estar colgando? Colgadita está. Colgadita Satancángelo. Colgadita. Juan, te aviso que somos más de 30, Juan. ¿Te das cuenta que el programa no va cuando vos estás? No va. Me parece que te voy a rescindir el contrato, lo voy a hacer yo solo. Solo. Che, ¿conocen estas púas chiquititas? ¿Las usaron alguna vez, las Jazz 3? Para que vean el tamaño. ¿Las usaron alguna vez estas púas? Comentame, ahí seguro va a aparecer algún gil que va a hacer alguna boludez. Pero les recomiendo para el que le gusta darle y que no sentir mucho la púa, etcétera, el que tiene mano chica, como los que le gusta Santa Arcángel o los de mano chica, esta está buena, Te digo porque yo tengo mano grande, pero para el que le gusta, bueno. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Vamos a sacar esto. No sé si encontraron bajista, después me dirán. ¿Hay más? Tinta al agua, no, tinta al agua ya está. ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta más? Hoy es récord, muchachos, no puedo con todos juntos. Las usé para sacarme pelusa del ombligo ayer. La púa, y si es lo único que sabés hacer con la púa, Juan Pablo Hernández. Otra cosa no puede hacer con la púa. Mandá un video, tanto que criticás cuando yo tocaba Master of Puppets, Mandá un video tocando la canción del programa, de la introducción. Mandá un video. Las Jazz son las que usa Hammett y Ellen Johnson, entre otros. ¡Ay, muy bien, Juan, el aporte! Muy bien, Juan, Vamos, seguimos así. Seguí aportando de la costa. Mandá una foto, Juan. Juan le está sacando ricota. No, boludo. Tengo que ir a Netflix, muchachos. No me hagan pasapapelones, porque después la gente lee los comentarios. ¿Me entendés? Cuando el gerente de programación lea los comentarios, va a decir, boludo, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Entendés? O sea, no podemos agarrar y hablar uno que habla de ricota. ¿Entendés? O sea, no. ¿Qué gente es esa, boludo? No, por favor, chicos. La fui a visitar a tu señora, Juan Pablo. Uy, acá se armó quilombo. Me gusta. Bueno, chicos, para los que todavía no saben, la banda, ahí pongo. La banda es Manfisto en Bandcamp. No sé qué micrófono le voy a poner todavía a la que estoy haciendo. Estoy viendo, pero están carísimos, ¿viste? Vos pones un micrófono a Seymour Duncan y tenés 8 lucas solo de micrófono. ¿Y a quién va a comprar una guitarra? ¿Verdad? Así que capaz que pongo uno para zafar y después si alguien quiere hacer el upgrade, porque alguien la quiere comprar a esta preciosura cuando la vean, se lo cambiamos. Digamos, me parece que voy a hacer eso, porque si le compro así de una y después nadie no quiere, ¿viste? ¿Qué hacemos? O sea... Estoy tramitando un espacio en Canal 10 de Mar del Plata. Dale, Juan, fenómeno. Me encanta. ¿Qué color? Ya dije qué color había pintado, Walter. ¿Qué programa estabas viendo, Walter? No sé. Tengo que ver, boludo. Tengo que ver. Che, escúchame. Juan Pablo Hernández, vos viste lo que te dijo Juan, ¿no? La fui a visitar a tu señora. O sea, eso es muy grave lo que acaba de decir. Yo quiero que le respondas. Respondele. ¿Qué te parecen los mix de ese?
están bien, digamos, como para que sea argentino y zafar acá, está bien. Lo que pasa es que, claro, hoy son muy conocidos porque es incomparable, digamos, comprar un micrófono de marca americano o algo así, ¿viste? Tenés que estar bastante bien como para agarrar y comprarte uno de esos. Es una locura lo que sale. Salvo que tengas un amigo que te lo traiga de afuera, ¿viste? Bueno, escuchá, chicos, les quiero mostrar una cosa. Escuchen, acaban de entrar los trastes de Stumac de Stainless Steel, ¿eh? Ahí se ven. Tengo un montón, así que, en serio, no hay nada mejor que estos trastes, son espectaculares. Si están mal de traste tu guitarra y querés hacer una buena inversión y es una guitarra que te vas a quedar toda tu vida, tráemelos, porque estos trastes son de lo mejor que hay y no se los cambiás nunca más en tu vida, ¿entendés? O sea, y te queda la guitarra entrastada por el Barba, que soy yo, ¿eh? Y no se la cambias más. Así que si estás pensando en entrastar tu guitarra, podés utilizar estos trastes que salen el doble que los otros, pero vale la pena. Pedime un presupuesto que yo te lo paso al toque, ¿eh? Les quería pasar ese aviso. Bueno, chicos, me voy a la mierda, chicos. O sea, ya está, ya cumplí una hora. ¿Qué opinás de Gibson Silverbrush de ahora? No son tan buenas, mirá, voy a bajar. Yo te voy a decir una sola cosa, Gibson. Mirá, te voy a mostrar esto. Mirá. Esto que están viendo es un video que hice yo de una Firebird, que hermosa viola, pero espera, eso no, hermosa viola, pero tiene unos temas de acabado de mirá lo que es el acabado, no sé si se llega a notar ahí, mirá la terminación que tiene esa guitarra. O sea, esa es una Gibson Firebird, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Eso es una guitarra que no es de segunda línea. Es una guitarra que afuera está $1,200 o algo por el estilo. O sea, mirá lo que es. ¿Vos querés entender por qué Gibson está como está? Bueno, mirá lo que es la terminación de esa guitarra, ¿eh? Una Gibson, ¿eh? Mirá ahí arriba, mirá. O sea, esto debería ser un espejo y no lo es, ¿eh? Ahora hablando en serio. O sea, la verdad que yo viendo estas cosas, ahora entiendo. Mirá. Esto no puede ser, esto no está bien para una marca como Gibson, ¿viste? Mirá los detalles que tiene, mirá cómo está terminado ahí abajo, mirá. No sé si se llega a ver. O sea, y estamos hablando de una Gibson Firebird, ¿viste? Mirá mi gata, qué linda que es. ¿No es hermosa? Hermoso, perdón, este es Clark, mirá. Mirá lo que es, qué lindo gato, ¿eh? Como yo. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta más? Si no, me voy a la mierda, ¿eh? Chicos, me voy a la mierda, chicos. Bueno, muchas gracias por hacerme el aguante. Espero que haya podido sobrepasar el desafío de estar sin Juan, que para mí es muy, muy, muy importante. Es un pilar fundamental de este programa. Sin él no podría hacer esto. Así que estamos 2-2. Cuando vuelva Juan, que creo que el viernes que viene tampoco va a estar, pero bueno, ya el otro. Y retomamos ahí. Vamos a arrancar el año con algún top 10 de algo, no sé. En algún momento vamos a hacer top 10, no sé, de picaportes, no sé. Pero vamos a seguir haciendo top 10 de algo, no sé. Así que muchas gracias por estar. Los quiero mucho, cuídense, acuérdense de compartir, compartan el programa, ayúdenme que quiero estar en Netflix, quiero llegar a Netflix, chicos, les pido por favor, ayúdenme, necesito hacer plata, necesito hacer dinero, porque estoy en etapa productiva en mi vida,
voy a cumplir el 24 ahora de enero, que ahora el 24 de enero cumplo 41 años, así que se me va acabando el tiempo y necesito hacer plata, chicos. Así que ayúdenme compartiendo el contenido, recomendando mis trabajos, ¿eh? Hablen de El Barba, como yo puse en la publicación, digo, soy El Barba, porque yo me quiero posicionar como El Barba de las guitarras, ¿entendés? O sea, además de Arman, quiero que de acá a 10 años digan El Barba, ¿entendés? Y El Barba voy a ser yo, ¿entendés? El Barba de las guitarras, El Barba soy yo. Entonces, hablen del Barba, El Barba. Andá a verlo a El Barba. Tenés que hacer algo con la guitarra, andá a verlo al Barba. Tenés que, con el bajo, andá a verlo al Barba, ¿entendés? O sea, querés comer escalope, andá a verlo al Barba, ¿entendés? O sea, todo con El Barba, todo conmigo, mándenme todo lo que tenga plata, y si tienen plata, más. Porque a los que tienen plata les cobro más todavía, ¿eh? O sea, viene a uno con una custom y le cobro el doble y a mí me va a decir... No, mentira, eso es mentira, pero mándenme gente, ayúdenme a hacer crecer. Y recuerden que hay una banda que está buscando bajista. Si vos tenés una banda y querés promocionar en este espacio acá abajo como lo hicimos, llamame, porque necesito plata y yo te voy a cobrar, ¿entendés? Para eso, y lo vas a conseguir, vas a poder, porque es año nuevo y todos tus deseos se hacen realidad, ¿eh? Así que, chicos, les deseo que tengan un muy buen fin de semana, que puedan descansar, y bueno, y acuérdense que yo soy El Barba, ¿eh? Chao.